Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a CLB, Conociendo la Verdad. Mi nombre es Fernando y estoy muy contento de poder compartir con ustedes el día de hoy. Tengo dos temas muy interesantes que quiero tratar. Uno es la subversión y el otro es el marxismo cultural. Y cómo estos están afectando a día de hoy a nuestra sociedad. Ahora, para conversar sobre este tema, tengo un gran invitado y un amigo, que es Carlos del canal Contracultura. Carlos, hola, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien por acá. Bien, bien, contento de poder tenerte nuevamente en nuestro canal. Hace rato que no teníamos la oportunidad de compartir un programa, y en este caso un programa tan importante, porque vamos a tocar un par de temas que están hoy en día muy presentes en nuestra sociedad. A pesar de que algunos no los notan, tú has sido capaz de detectar un poco cómo se ha infiltrado la subversión en nuestro país, en nuestra cultura, y así también el marxismo cultural. Así que, ¿qué te parece si empezamos de inmediato con estos temas? Primero que todo, gracias por haberme invitado. Para mí siempre es un placer hacer los programas contigo, Fernando. Así que gracias por darme la oportunidad de estar aquí de nuevo y poder propagar este mensaje que encuentro tan importante en estos momentos. Bueno, Carlos en Contracultura, para que ustedes lo puedan seguir, amigos, ha tocado en extenso y en varios capítulos lo que es la subversión y el marxismo cultural. Pero nosotros quisimos hacer esto porque queremos que ustedes también aprendan a reconocerlo, comprendan su origen, pero a la vez también sepan cómo reconocerlo en el día a día. Por eso, Carlos, quiero partir con la primera pregunta, que se trata ni más ni menos que ¿en qué es la subversión? ¿Qué es básicamente la subversión, Carlos? Mira, la subversión está definida como un método de guerra no convencional. Cuando los ejércitos se atacan frente a frente, esa no es el tipo de guerra subversiva precisamente, sino que fue desarrollada por un chino que se llama Sun Tzu, aproximadamente más de 2000 años antes de Cristo, y él formuló que lo importante y ¿cómo se llama? Un estratega inteligente, la mejor manera de derrotar a su enemigo era prácticamente sin enfrentarse a él. Entonces, en el fondo, es un tipo de guerra no convencional, para ponerlo en palabras muy simples. Después, esto fue desarrollado en extenso por la KGB y se incorporó en varios tipos de conflictos dentro de los países de la órbita soviética, ¿ya? Como una manera de poder subvertir mediante esta subversión, tomar control de esos países de la órbita soviética. Eso más o menos es la subversión, es un tipo de guerra no convencional para tomar control de otro país. Tú mencionabas los orígenes, ¿verdad? Profundicemos un poco en esos orígenes, Carlos, y cuál es la razón por la que empieza a aparecer, ¿verdad? A señalizarse en ese origen que tú mencionabas recientemente. Bueno, los orígenes de, como te decía, la subversión, podemos encontrarlos en la KGB, que fue quien desarrolló esto en más profundidad. Hay una persona clave en toda esta historia que es el agente Yuri Betsmenov, que yo lo he mencionado en varios capítulos de mis videos. Y Yuri Betsmenov fue un agente que en el fondo desertó de la KGB, en la época obviamente de la Unión Soviética, estamos hablando más o menos a fines de los años 70. Él desertó, se disfrazó de hippie y finalmente desertó de la Unión Soviética porque él se dio cuenta que todos los esfuerzos de la KGB, él estaba estacionado en India en ese momento, y todos los esfuerzos de la KGB eran en el fondo para hacerle un tremendo daño al país, y se dio cuenta él que en el fondo eran una tropa de asesinos. Entonces él dijo de la noche a la mañana, yo no quiero participar más en esto, y empezó a buscar la manera de salir. Posteriormente él llegó a Canadá. Y bueno, trabajó en diferentes medios y él finalmente escribió un libro que se llama Cartas de Amor para América. Y en ese libro él desclasificó de alguna manera estas tácticas subversivas y cómo estas tácticas subversivas estaban siendo aplicadas en la mayoría de los países de Occidente, especialmente en Estados Unidos, que en ese tiempo era el archienemigo, ¿cierto?, de Rusia. Entonces él ahí desclasificó toda esta información que ahora nosotros tenemos y que es bueno decirlo, esto él lo habló en los años 80. Y si tú ves lo que pasa hoy día, esto está más vigente que nunca, claro, porque el hombre tenía acceso a gran cantidad de información y resultó que todo lo que él dijo finalmente se cumplió y era completamente verdad, esta estrategia que estaban usando específicamente con Estados Unidos y con la mayoría de los países occidentales donde la Unión Soviética quería entrar. Ahora, cuando tú refieres a tácticas, ¿verdad? ¿A qué tipo de tácticas te refieres? ¿Cuáles son las más utilizadas en la subversión? ¿Cuáles son las más efectivas en la subversión, Carlos? Lo que pasa es que la subversión es un método de guerra, ¿ya? Y consiste en cuatro etapas básicas o cuatro estadios de la subversión.
La primera es la desmoralización, ¿ya? Si tú has visto, y los amigos que nos ven en la casa muchas veces han visto las películas, y se hace mucho hincapié, lo dije recién en un video esto, en cómo está la moral del ejército, ¿cierto? Que siempre preguntan cómo está la moral. Bueno, la primera etapa es desmoralizar al enemigo, tirar su moral por los suelos, ¿ya? Y para eso se atacan diferentes organismos de Estado y sociales a través de la educación, a través de una serie de agentes infiltrados que van a ser proclives a esta causa y van a terminar desmoralizando al país mediante una serie de tácticas, aumento de la delincuencia, sensación de que las leyes no se cumplen, etc. Es importante siempre mencionar que aquellos, estos, vamos a decir, vamos a llamarlos agentes, para ponerles un nombre, ellos siempre están trabajando y son gente que es del mismo país que está trabajando para esos fines. Esa es una de las grandes ventajas de la subversión, que yo puedo pelear una guerra utilizando a la misma gente que está en el país, sin tener que invadir el país ni nada por el estilo. Y además es muy simple, porque yo simplemente puedo ser un profesor que está haciendo clase en una universidad, y las democracias son muy proclives, porque son libres, entre comillas, ¿cierto? Pero son proclives a la subversión por el hecho de que cualquier persona puede ir a hacer clase en una universidad, por ejemplo, y educar a los niños. Entonces, el primer estadio es la desmoralización. Después viene la desestabilización, donde yo profundizo aún más en crear el caos en los organismos públicos, en el aumento de la delincuencia, en atacar la salud y la educación de los países, para que generar en el fondo una sensación generalizada de calamidad, de que nada funciona en el país, etcétera, ¿ya? Que es lo que mucha gente siente. Bueno, eso tiene una explicación. Y después de esa etapa tienes la etapa de crisis, donde el país se ve sumido en una crisis. Esa es una etapa que puede durar aproximadamente entre 6 meses a 1 año. Esta crisis ya es cuando el país está completamente polarizado, ambos polos están completamente divididos y se empieza a caer en esta violencia radical de un lado hacia el otro, ¿ya? Tenemos fracturas dentro de las Fuerzas Armadas, etcétera, una serie de elementos que van a configurar esta etapa de crisis. Y después de la crisis viene lo más importante y la etapa más ridícula quizás en su propio nombre, que es la normalización. La normalización es cuando yo ya logro generar esta crisis y yo ahora voy a establecer el gobierno que yo quiero para ese país. Porque para algo destruí su institucionalidad, es justamente para hacerme con el control. Entonces, en esa etapa lo que yo voy a hacer, voy a instalar el gobierno que yo quiero. Y esa es la etapa de normalización. En este caso va a ser el gobierno del país que está efectivamente atacando a este país o subvirtiéndolo, ¿ya? Son 4 etapas que se van, digamos, escalonadamente produciendo en el país al que se quiere subvertir. Ahora, llevándolo a la realidad de Latinoamérica, no solamente de Chile, a la realidad de Latinoamérica, ¿en qué momento crees tú que esta subversión se empieza a presentar? ¿En qué momento empieza a aparecer en nuestros países? Porque entendamos que todo este tipo de acciones nosotros las estamos apreciando, no solamente en Chile, sino que en paralelo, en México, ¿verdad? En Brasil, antes de que llegara también, por supuesto, Bolsonaro, en Venezuela, ni hablar. Es decir, ¿en qué momento crees tú que este tipo de acciones y estas técnicas se empiezan a aplicar en los países de habla hispana, Carlos? Bueno, en general en el mundo occidental, como te decía, era una manera de ampliar la órbita soviética que tenía la Unión Soviética. Sí, pero ahora esto tú lo ves, como bien decías tú, en casi todos los países. Uno de los países más atacados con la subversión, y es muy interesante entender esto, fue Estados Unidos durante la época de la guerra de Vietnam. Recordemos que durante la época de la guerra de Vietnam, Ho Chi Minh, que era un estratega brillante de Vietnam del Norte, ¿cierto? De los Charlies, que le decían los norteamericanos en ese tiempo, él decidió que la guerra que iba a librar contra los norteamericanos no iba a ser una guerra convencional, porque no les podía ganar en la guerra convencional. Entonces su estrategia era obviamente atacar, esconderse, que no se encontraran nunca de frente con el enemigo. Y una cosa muy importante, él dijo: yo voy a ganar la guerra contra Estados Unidos en Estados Unidos. ¿Y qué significaba eso? Subvertir los movimientos contraculturales que en ese momento estaban formándose, ¿ya? La música, los festivales de rock que habían, todo lo que tenía que ver con la contracultura, donde estaban los jóvenes, etc. Entonces ahí los jóvenes empiezan a cargar estas pancartas: no más guerra, queremos a Estados Unidos fuera del conflicto de Vietnam, etc. Yo no estoy diciendo con esto, porque siempre la gente malinterpreta, que el conflicto de Vietnam haya sido válido. Lo que sí estoy diciendo es cómo se utilizó esta estrategia.
Entonces, ahí detrás de todos esos movimientos está infiltrada la izquierda. Y de hecho, Bob Dylan cuenta una historia muy interesante porque él dice: después de que yo salía de un concierto, siempre estaban estos agentes de la izquierda buscándome para que yo efectivamente pudiera ir a algún concierto a tocar. Pero yo me daba cuenta que detrás de eso habían solamente motivos políticos. El resto de los músicos, mucha gente, la mayoría cayeron casi todos en ese juego, ¿ya? En el fondo, esto estaba manejado por la izquierda. Entonces, a partir de esto que pasa en Estados Unidos, que es el ejemplo más viviente, como te mencionaba, la contracultura, vemos eso que pasa en todos los países de América Latina. En Chile pasó durante el año 70, 73, incluso un poco antes. Pasó en Argentina, pasó en Brasil y todos los países que tú se te puedan ocurrir, excepto Cuba. Ellos no importan subversión porque ellos saben, ellos son exportadores de subversión, que es totalmente lo contrario, y los soviéticos también. Pero en la mayoría de los países se vieron enfrentados a eso. Y ahora, después de la creación del Foro de San Paulo, eso se ha incrementado completamente en América Latina. Por eso, esta historia que yo estoy contando probablemente va a ser muy familiar para ustedes, los distintos países que nos puedan ver aquí por las pantallas CLV. Es muy interesante lo que tú estás señalando, porque en este caso podríamos decir que la cultura es un elemento muy importante para la subversión. Es una manera muy valiosa, ¿verdad?, de poder infiltrar la sociedad con la idea, en este caso, marxista. Es interesante, incluso la anécdota que señalas con Bob Dylan, yo no la había escuchado, me llama muchísimo la atención. Ahora, hace sentido, de acuerdo a la realidad de Chile, sobre todo los 70, que la cultura tiene una fuerza muy importante al momento de subvertir, ¿verdad? Al momento de torcer estas ideas y llevándolas hacia el lado que les convenía, como es el caso del marxismo, Carlos. Tu pregunta es clave, porque a mí si tú no me lo preguntas, a mí se me hubiese pasado, y es un aspecto clave para poder entender esta historia. Claro que es clave la cultura, y por una razón muy simple, porque para poder hacer una subversión efectiva, esta gente tiene que educar a las próximas generaciones que van a terminar gobernando ese país después del periodo de normalización, que es donde se va a establecer este nuevo gobierno. En ese periodo de normalización, cuando se establece este nuevo gobierno, van a tomar posición de los cargos todas aquellas personas que yo anteriormente estuve entrenando en la universidad, estuve educando en la universidad. Y por eso hay tanta ideologización en las universidades, porque están orientadas, uno, a crear estos soldados proclives al régimen, ¿cierto?, que van a salir a defender mis causas, y dos, para poder crear a estos líderes del futuro que van a ser, en definitiva, las personas que van a gobernar el país. ¿Y qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, por poner un ejemplo bastante práctico en Chile? El caso del Frente Amplio son niños educados bajo la subversión y que ahora están en posiciones de poder, por ejemplo, en el Senado. Esa es justamente la manera en que funciona todo esto. O sea, claramente, según lo que tú señalas, ¿verdad?, es la formación de los futuros líderes también bajo esta ideología. Y tiene todo el sentido porque claramente, como tú señalas, el Frente Amplio representa esa formación, ¿verdad?, esa estructuración mental, sobre todo, donde la subversión ya hizo su trabajo y esta gente pasa a defender las ideas propuestas en un inicio. Ahora, hay algo que me llama la atención, Carlos. Señalaste que Cuba tiene la forma de evitar y de corregir o de alguna forma impedir esa subversión. ¿A qué te refieres puntualmente con eso, estimado? Mira, antes de ir a ese punto, quiero hacer una pequeña aclaración que también es importante decirlo para que la gente lo sepa. Toda esta gente que me ayuda en el proceso subversivo, que están trabajando para esto sin saber para qué están trabajando, se les llama los tontos útiles o los useful idiots, según el lenguaje del señor Yuri Betsmenov, de este ex agente de la KGB. Él mismo nos cuenta que los que más mal lo van a pasar son todos aquellos tontos útiles que están trabajando para esta causa, que no saben lo que hay en el fondo detrás, porque él decía que él tenía por norma en la KGB y por, ¿cómo se llama?, por comando, por orden, nunca joder con la izquierda, le decían a él, nunca jodas con la izquierda. ¿Por qué? Porque era gente que muchos de ellos saben demasiado, y él decía, esos son los primeros que vamos a terminar mandando al paredón. Porque después que en el periodo de normalización, cuando yo tenga el nuevo gobierno, esa gente ya no me va a servir para nada, porque yo ya conseguí mi objetivo. Acuérdate que esa gente antes luchó por derechos, por una serie de cosas, enarboló las banderas de la democracia o lo que sea necesario para poder llegar a ese punto. Por lo tanto, después, cuando se van a encontrar con una dictadura brutal y todo eso, no les va a gustar, así que se van a transformar en los primeros enemigos del régimen. Esos siempre son los primeros enemigos del régimen y se llaman los famosos tontos útiles.
¿A quiénes reconocerías tú en Chile actualmente como los famosos tontos útiles que señalabas anteriormente, Carlos? Bueno, a toda la gente que trabaja para la causa y que no sabe lo que está haciendo. Así de Perfecto. simple. Le Si tú hace. trabajas para esta causa y no conoces este plan que fue desclasificado por no solamente por Betsmenov, sino por mucha gente más. Esto es una cosa, esto es un secreto a voces. No estamos sacando nada nuevo. Lo que pasa es que en español había muy poca información prácticamente de esto. Si eso es todo, si tú no conoces este plan y estás trabajando para esa causa, bueno, lo más probable es que seas un tonto útil. O también es lícito no saber también, si tampoco hay que juzgar a las personas por... todos en nuestro momento hemos sido ignorantes también. Ok, me queda claro. Ahora lo que me interesa saber era la pregunta inicial que te había hecho respecto a Cuba. ¿Cómo evita esa subversión, por ejemplo, el régimen cubano, Carlos? Lo que pasa es que los países que conocen la subversión la usan como una herramienta, obviamente, de guerra psicológica, lo que se llama una guerra psicológica. Por lo tanto, esas personas, como saben perfectamente cómo funciona el juego, ellos son sociedades cerradas, donde hay un fuerte control de la prensa, etcétera, de la educación, de todo. ¿Por qué? Porque ellos no van a permitir jamás que ingrese la subversión a sus países. ¿Y cómo tú frenas el ingreso de la subversión a los países? No importando la propaganda, el punto número uno. O sea, Claro. cerrando las puertas a cualquier tipo de propaganda extranjera. Para eso tienes que controlar los medios, para eso tienes que controlar la prensa, para eso tienes que controlar hasta la industria de la moda. Como nos contaba Ángel, un amigo que entrevistamos hace poco, que es cubano, nos decía a nosotros en Cuba nos molestaban hasta por la manera de vestirnos, porque podía ser pro-yanqui, y hasta en eso se fijaban de que no importaran su versión. Entonces el país que subvierte, aquel que subvierte, es el que nunca va a importar esa subversión. Por lo mismo, porque para ellos es un peligro. Y el grave problema de las democracias, que son sistemas fallidos en ese sentido, porque son proclives a importar subversión. Correcto, correcto. Ahora, entonces, eso que señalas tú es muy importante y da la justificación tal vez para entender de por qué Cuba es tan cerrado como lo es, porque claramente evita esta subversión manteniendo cualquier posibilidad a través de la cultura, ¿verdad? A través de la sociedad, la posibilidad de ser infiltrado, como señalas tú. Ahora, te quiero llevar a un punto también relacionado. Lógicamente, ese punto que dices tú, lógicamente, es clave. O sea, ellos nunca van a permitir la importación de nada que pueda dañar su sistema, porque ellos saben perfectamente cómo funciona esto. El problema es que las democracias, como te digo, son proclives por el hecho de tener ciertas libertades que al final terminan jugando en contra. Bueno, es un poco lo que vivimos actualmente en nuestro país y tienes toda la razón. Es, por decirlo de alguna forma, el lado difícil de una democracia, porque no puedes controlar todo este tipo de acciones probablemente. Totalmente. Ellos se aprovechan justamente de que las democracias permiten ciertas libertades. Por eso yo creo en un sistema que tiene que ser mucho más fuerte para poder resguardar las libertades. ¿Qué es lo que vimos que pasó aquí, por ejemplo, en Chile en el año 73? Justamente se apretó la mano producto de que el país estaba completamente subvertido y penetrado por esto. Los militares sabían cuál era la real amenaza. Los militares sabían que aquí la amenaza era la subversión. Esa era la real amenaza. La izquierda se dio cuenta posteriormente que la única manera de poder volver a retomar el control y el poder del país era utilizar los derechos humanos en favor de la causa. ¿Para qué? Para volver a entrar con ese discurso. Pero en el fondo lo que estamos viendo es que una izquierda que cada día se está transformando, mostrando su verdadera cara, y tú solamente ves violencia de parte de ellos. Nosotros podemos analizar, nos podemos sentar aquí a hablar tranquilamente de historia, etcétera. Tú del otro lado no ves lo mismo, porque a ellos los educan con violencia. Y esa es la gran diferencia. Nosotros somos reaccionarios. Terminamos reaccionando cuando nos hacen daño. Y eso ya entra en el plano de la defensa personal. Bueno, muy cierto lo que tú señalas. De hecho, el discurso de los derechos humanos está tan impregnado en todos los políticos, tanto del Partido Comunista, el Partido Socialista como el Frente Amplio, que en cada situación, en cada problema o en cada dificultad, son los primeros argumentos que salen a la palestra justamente. Ahora quiero llevarte al plano de la utilidad para las personas, nuestros amigos que están viendo este programa. ¿Cómo aprender a reconocer la subversión, amigo, para la gente que está escuchando este programa? ¿Cómo lo pueden hacer para reconocer, ¿verdad? O oír o entender la subversión en el momento en que ellos la están viviendo o la están percibiendo? ¿Qué consejo le darías tú respecto a ese tema a la gente que no está viendo? Otra pregunta clave, yo creo. O sea, lo primero es fijarse en el currículum de las personas por las que ustedes están votando.
O sea, la ignorancia del pueblo chileno al haber elegido una persona como Michelle Bachelet como representante del gobierno de Chile fue una pendejada, literalmente, literalmente, porque esta persona venía de grupos terroristas. Entonces, ¿cómo se les ocurre haber elegido una persona que venía de grupos terroristas para dirigir la democracia de un país? ¿No te parece un poco irracional? Bueno, yo creo que lo primero hay que fijarse en el currículum de las personas, de que no estén metidas en actividades subversivas. Esta gente conoce perfectamente lo que es la subversión, saben de qué se trata. Yo te estoy hablando a ese nivel, ellos saben lo que están Exacto. haciendo. A ese Correcto. nivel ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Lo que están haciendo es atentar contra nuestras democracias, aprovechándose de la fragilidad que también tienen estas democracias. Entonces, la manera más efectiva de evitarlo, primero, fíjense por quién están votando, número uno. Número dos, hablen en su casa de valores. Es importante lo que he dicho en miles de videos, retomar la conversación familiar con el vino tinto en la mesa, si es posible. Porque eso ayuda a reforzar los valores de la familia. Si los niños salen afuera, van a ver que el ambiente está completamente pervertido, ¿cierto? Eso es lo que vemos Sí. cuando salimos por las calles en ciudades como Santiago, me imagino que debe ser mucho mayor. Totalmente. Por lo que he podido ver, ves que es algo, ha cambiado muchísimo Santiago los últimos años. Ya respiras un ambiente bastante denso. Todo ese ambiente, en parte, ese libertinaje, todo eso que se pretende incorporar en la sociedad, es parte de la subversión. Por eso es tan importante hablar en la familia, reforzar los valores familiares. Y la gente que tiene redes sociales debe compartir contenido que sean pro familia, pro valores. Nos explicaba un amigo cubano también que hay un programa muy bueno, lo invito a verlo en el canal Contracultura, pueden aprender muchísimo con dos episodios de ese programa, se llama ¿Quién es George Soros? Bueno, él nos explicaba técnicas que él aprendió en Hungría para combatir la subversión. Solo es propaganda pro valores. Nada más, ni siquiera discutir con la gente que tiene estos pensamientos. No es el camino debatir con ellos, porque ellos siempre te van a llevar a un terreno en el debate donde te van a ellos poner la pregunta y te van a hacer que tú respondas lo que ellos quieren de alguna manera que respondas. En el fondo, él no explicaba que ellos siempre terminan ganando el debate. Y explicaba que la única manera de ganar esto es con valores. Es propagando cualquier tipo de información que sea pro patria, perdón, pro familia, que rescate las tradiciones, por ejemplo, mostrar nuestras tradiciones chilenas, mostrar todo lo que tenga que ver con nuestras costumbres, etcétera, nuestra familia. Es el mayor enemigo para ellos. Cuando la gente se da cuenta de eso y propaga esa información, porque esa información no permite que entre la propaganda del otro lado, porque es propaganda. Bueno, eso que tú señalas es completamente correcto y a día de hoy vemos la pérdida constante de valores, ¿verdad? Valores propios, patrios, perdón, valores familiares también. Hemos perdido el concepto de familia día a día y lo que se promueve en los medios de comunicación precisamente es ese desorden, es esa pérdida. Por lo tanto, lo que tú señalas creo que es el valor fundamental, sostener precisamente los valores familiares, los valores patrios y tratar de mantenerlos y preservarlos por el bien justamente de nuestro país. Y otro punto que señalas que considero que es muy importante y acá en CLB hemos estado tratando de luchar en favor de aquello, es de saber a quién elegir. Creemos que es muy importante que los chilenos podamos no cometer los errores del pasado, no volver a elegir a gente que nos termina destruyendo como sociedad y por tanto poner atención en todos los parlamentarios, ¿verdad? En los senadores, en los diputados y no solamente en el presidente para saber quiénes son los que van a gobernar y que su plan de acción tenga directa relación con lo que queremos para nuestro país, Carlos. Exactamente, total y absolutamente de acuerdo contigo. O sea, la clave es esa. Creo que la política y quiero hacer un punto ahí, si me lo permite, creo que la política de Sebastián Piñera está completamente fracasada del punto de vista que él quería llegar a acuerdos con gente que está subvirtiendo al país. ¿Cómo tú vas a llegar a acuerdo con una persona que tiene un plan para destruir el país? ¿O trabajas para ello? ¿O simplemente eres demasiado ingenuo? Creo que eso es lo que estamos viendo hoy día, una derecha que está completamente subvertida, gente tremendamente ignorante dentro del Parlamento que no tienen idea de esto. Estas políticas vienen de afuera. Hoy día la que subvierte no es la Unión Soviética, sino que son los intereses globalistas usando estas mismas técnicas y lo hace a través de las Naciones Unidas. Subversión sigue entrando a Estados Unidos, aparte de la Unión Soviética.
Putin finalmente ha mostrado su verdadera cara, que en Rusia siguen gobernando los mismos oligarcas rusos de siempre. Y Rusia, fíjate, es otro país que no deja entrar ningún tipo de subversión. Por eso es tan importante observar cuáles son los países que no dejan entrar subversión. Esos son los países que se convierten en los primeros sospechosos, de alguna manera, y que obviamente han utilizado estas técnicas. Entonces, como te digo, hoy día hay un intento de llegar a acuerdos con la gente que está haciendo esta subversión, y es algo tremendamente peligroso porque abren una ventana, empiezan a instalar ciertos temas, y ellos lo que quieren justamente es eso. No van a entrar con el tema completo, por ejemplo, con la ideología de género, lo que hicieron, sino que van a tratar de meterlo primero en niños de tal y tal edad, y después lo van a bajar completamente a niños prácticamente completamente menores de edad. Ellos tratan de abrir una ventana y después obviamente van a abrir la puerta. Eso también se llama el sistema de la ventana de Overton, que me imagino tú también has escuchado. Entonces, es normalizar casi cualquier cosa, que es una técnica que se utiliza en la ventana de Overton, que no significa otra cosa que eso. Yo creo que mucho de eso es lo que estamos viendo a día de hoy, cómo se están normalizando este tipo de acciones. Bueno, para cerrar este primer bloque, tú señalabas anteriormente la defensa de los valores, ¿verdad? De los valores fundamentales. ¿Hay alguna otra forma de detener la subversión actualmente, digamos, de la forma en que está imponiéndose en todos nuestros países, en toda Latinoamérica? ¿Existe alguna forma, además, digamos, de fomentar los valores familiares, ¿verdad? Y los valores patrios, ¿existe alguna otra manera de detenerla, Carlos? Mediante los golpes militares, pues, Fernando. Si eso fue lo que hicieron, eso fue lo que hicieron los gobiernos, contra eso es lo que estaban peleando los gobiernos acá. La gente tiene una liviandad tremenda al analizar este tipo de problemas sin saber a lo que se enfrentaban por detrás. Correcto. Entonces, hay en el estado de, por ejemplo, está aprobado. Estas son palabras textuales de Yuri Betsmenov, que incluso él puso de ejemplo a Chile. Puso de ejemplo a Chile y dijo que la CIA, al haberse inmiscuido en los asuntos de Chile, le había hecho un favor a Chile. Lo dijo un agente soviético. ¿Y por qué dijo que le había hecho un favor a Chile? Porque él determinó que en el proceso en este proceso final, antes de la... de la de, en este proceso de crisis, perdón, que es el penúltimo proceso antes de la normalización, lo único que puede tener un proceso de crisis son las armas y son los fusiles. No existe ninguna otra fuerza. Estas son palabras textuales de él. No existe ninguna otra fuerza que pueda detener eso. Es parecido a lo que pasa hoy día en Venezuela. ¿Tú crees que va a poder haber un cambio efectivo, una transición democrática, cuando efectivamente está prácticamente casi todo el país completamente subvertido? Mucha gente sabe que la única manera de sacar a Maduro es por la fuerza, y es evidente. Absolutamente, absolutamente. De hecho, es muy probable que antes de una guerra civil, la única opción que quede, ¿verdad?, sea la intervención militar, tal como se vivió acá en Chile. Y es la única solución, probablemente, luego de que toda la política termina por fallar. A propósito de lo que señalas de Venezuela, Carlos, tenemos una nota donde salimos a preguntarle a la gente qué opinaba respecto a la situación de Venezuela y puntualmente a quién prefería, ¿a Maduro o a Guaidó? ¿Tú tienes alguna opción personal que quieras señalar? Yo a ninguno de los anteriores. Ninguno de los anteriores, maravilloso. No, ninguno de los anteriores. Vamos a ver lo que opina la gente. Vamos entonces a ver qué es lo que opina la gente respecto a este tema. Salimos a la calle a preguntarles y volvemos con la segunda parte, ya señalando el marxismo cultural, junto a Carlos de Contracultura. Vamos y volvemos, amigos. ¿Nicolás Maduro o Juan Guaidó? Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque ha sido elegido por el pueblo. Guaidó, yo creo, porque ya con Maduro llegó un límite, más que nada por eso. Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque por democracia, porque cree que hay más libertad. Pues es que yo tengo el corazón dividido. Cuénteme vos. Sí, yo creo que Maduro estaba tratando, tenía un proyecto, ¿cierto?, que era, a mi juicio, por lo menos esperanzador, pero que la embarró. Entonces ahora, en este minuto, tendría que ser reemplazado. Lo que pasó en Venezuela pasó lo mismo que en Chile hace 40 años atrás. Yo tenía 13 años y los norteamericanos bloquearon a Chile. Le pasó lo mismo que a Maduro. Aquí fue el problema el cobre. ¿Más allá el petróleo? El petróleo, claro. Pero bueno, siempre los americanos estaban metidos. Juan Guaidó. ¿Tú de dónde eres? De Caracas. Juan Guaidó. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Por el cambio, la libertad. Juan Guaidó. ¿Por qué?
para que cambie la situación de ese país. Juan Guaidó, de todas maneras. ¿Por qué? Porque es una dictadura, Maduro, de todas maneras. Guaidó. ¿Por qué? Porque la democracia tiene que volver a Venezuela, el país tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Un país que conozco, he estado 20 veces en Caracas, un país que tiene todo para ser potencia y hoy día está en lo último. Venezuela tiene que salir y ojalá que salga en paz, en tranquilidad, y que no lleguemos lamentablemente a una cosa que se puede dar, el enfrentamiento entre venezolanos. No quiero hablar de guerra civil, pero se puede llegar a eso. Si te gustó el video que acabas de ver, no dudes en darle like, comentar y compartir. La información libre e independiente está aquí, en nuestro canal CLB Conociendo la Verdad.